entrañas de la tierra, los impetuosos y sulfurosos volcanes. Llamado por los mayas Poctapoc, es un antiguo juego de pelota mesoamericano cuya práctica se remonta a unos 3.500 años y ha sido considerado como antecedente del fútbol. Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar. Por lo general, se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos. El número de jugadores varía y en ocasiones los jugadores usaban raquetas o bastones. Se protegían el pecho y la cabeza, evitando los fuertes golpes de la pelota. El juego podía durar día y noche. Jugaban dos equipos de 1 a 7 jugadores con un juez, que se enfrentaban en una cancha larga dividida en dos, lanzándose directamente o haciendo pases. Una pelota de hule no vulcanizada de unos 3 kilos. Esta debía ser tocada por alguna parte del cuerpo o implemento que estuviera permitido. Jugadores utilizaban para protegerse de los golpes de la pelota una faldilla hecha de cuero de venado, algodón, cestería o madera que era sujetada por un fajado que servía para dar dureza a las caderas. Sobre el fajado se amarraba un cincho de cuero. Los codos y las rodillas se protegían con rodilleras. Los pies generalmente iban desnudos o con tobilleras para evitar algún desgarre o luxación. La pelota era fabricada de la siguiente manera. El látex recogido del árbol Castilla Elástica era mezclado con la planta del guamol, y esta mezcla se transformaba en hule para formar las pesadas bolas que tanto impresionaron a los españoles.